Mirá, mirá, papá. Yo también, nunca. Che, mirá qué lindo, ¿eh? Ahí está, ¿ves la lanchita? Ahí ya hay gente esperando la lanchita. Vamos acá. El toque. Hola. Estamos con Mauro, mirá, es famoso. Es famoso. Hola, Mauro, firmame un autógrafo. Sí. Porteño. Gustavito, buen día, querido. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Bien y vos? Pero re lindo, la verdad. Bueno. Mejor día imposible. Buenas a todos, seguidores del camping. Arrancamos para el Porteño. Lancha colectivo desde el puerto de Escobar. Acá estamos con los muchachos. ¿Qué onda? ¿Vido? Tres. ¿Son los tres? ¿Dónde van? El Porteño. Llegamos. Camping El Porteño. Vamos a ver qué nos depara. Y nos vemos en un rato. Vamos a pescar. Bueno, vamos a preparar la caña para hacer los primeros tiros de la mañana. A ver qué onda. Es un frío de la hostia, guacho. Mal. ¿Tiene GPS esta cosa? Tiene todo. Tiene todo, ¿no? Está full. Pesca con sal y carne. ¿Dónde está Guiso? Guiso está boludeando. ¡Guiso! ¿Cuánto está? ¿Traigo el Boga Grip? A ver cuánto pesa. ¿Cuánto decís? 6, 7 kilos, ¿no? Mira el paticito, ¿eh? El paticito. Ya arrancamos. Paticito del día. Así arrancamos. Así arrancamos. Sí, este sí es camping. Recreo, mira cómo se fue. No vivo. Vamos, Mauro. ¿Y seguís con la carnada? Sí, sí. ¿Cómo es el método este de encarni? Pulpito se llama. Sí, tiene dos lombrices y la pone así como medio desprolijo, que quede así para todos lados. Y eso llama más la atención en el agua. Y bueno, vamos a probar. Esa. Un blanquito. Aquí lo devolvemos. Vamos a ver qué viene. A ver si es verdad. Si la caña no me engaña. Dice un versito. Que venía nomás, otro blanquito. Para la cuenta. Chiquito, ¿eh?
Ole, ¿a dónde va? Vamos al agua. Pesca y evolución con Mauro sale de camping. Un éxito, señores. Un éxito, un éxito. Bueno, Guido. Sí. ¿Sí qué? Sí. ¿Que es un éxito? Es un éxito. Oh, sí, obvio. ¡Vamos! Ah, me cagó, boludo. Ah, boludo, me hiciste flashear. Un armadito, señores. Acá lo tenemos. Hay que agarrarlo con cuidado porque tiene púas por todos lados, mirá. Ahí ves, ahí todas las púas que tiene. Terrible el armadito. La pescadora del día, ya va el segundo que veo grandote. El segundo. Mirá qué lindo. La verdad que... Hermoso. Sí, hermoso. Lindo, mirá. Bien, ¿con qué estás encarnando? Este es con mojarra. ¿Con mojarra? El otro con lombriz. Muy bien, muy bien. No, la verdad que... Impresionante. Está al día. Hoy es el día. Bueno, creo que sigamos así. Bueno, acá estamos con dos pescadores que yo los estuve viendo hoy. La señora, así como llegó, tiró la caña al agua, ¡pum! Y clavó terrible amarillo. ¿Su nombre? Marcela. Marcela, ¿y? Cristian. Marcela y Cristian. ¿Son dos pescadores de historia o arrancaron a pescar? Reciente, empezamos ahora. Empezamos ahora. Empezamos ahora. ¿Y cómo se ven con esto de la pesca? ¿Les gusta? Sí, sí. Relajante. Uh-huh. Te relaja un poco. Como para salir un poco del la laburo. Rutina. Y contame un poquito ahora de tus técnicas, porque yo estoy pescando acá, saqué un par de cosas, pero no, semejantes bichos, porque después vi que en un momento veo que hice pescó, me di vuelta, venías con terrible blanco. No sé, qué sé yo. ¿Con qué estás encarnando? Contale. El primero saqué con lombriz. Lombriz. Con lombriz. Bien. Y el segundo con mojarra, ¿no? Mojarra. Sí. Ah, muy bien. Bien, pero o sea que salen con variada, con variada de carnada. No, y hacemos. Que tenemos, él mira mucho YouTube y ve las cosas que se hacen, entonces ve, hizo ahora masa de chocolate, masa de ajo. Bueno, si andan por YouTube, entonces ya saben, nos tienen que seguir. Anoche estaba viendo a ustedes. Ah, bueno, seguidores, bien ahí. Sí, anoche estaba viendo a ustedes. Bueno, buenísimo. Y lo que les iba a consultar, ¿están tirando lejos acá nomás? ¿Dónde están sacando? No, y no llega a 20 metros, 30 metros no llega. ¿20, 30 metros ya están saliendo? Ah, porque ahora. Tengo entendido que los chicos acá se van durante la mañana, la noche, se van, entonces para traer. No, ni idea, porque nosotros es la primera vez que venimos para acá. Bueno, ahora con esta racha venimos todos los días. Venimos todas las veces, venimos para acá. Pero bueno. No, la primera vez que venimos acá nosotros, así que estamos probando, estamos viendo. Bueno, ¿qué vinieron a pasar el día? No, nos quedamos hasta mañana. Bueno, entonces que sea con mucha pesca. Muchas gracias. No, un gusto. Marcela, un gusto. Bueno, espero que sigamos así. Ah, bueno, gracias. Gente, excelente esto. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias. ¿Y con este qué hago? ¿A dónde me lo meto? ¿Qué carajo es esto? Pesca con imán. Decía, me comió la carnada. Tira para arriba. Sí, sí. Tira para arriba. Sí, para arriba. Mirá. Una zapatilla. Le dedico hasta arriba. Mirá lo que está. Le dedico hasta arriba. ¿A quién le dedicas hasta arriba? ¿A quién? A Sale Camping, porque no pescamos un carajo. Ahora pesqué yo, boludo. ¡Vamos! Pescó Sale Camping. Pescó Sale Camping. Se dio. Mirá, para todos los que decían que Sale Camping no pesca. Acá para Sale Pesca con Tiempo Urbano se come con el plomo o lo que sea en kayak. Ahora les vamos a mostrar, bueno, como vivimos antes, se encarna penita, un suspiro de lombriz para las mojarras, porque ya con eso solo es más que suficiente. Fíjense, si ustedes tiran así, a menos que justo ahí haya una mojarra, bueno, puede ser que pique, pero el truco es hacer que haga un poquito de ruido, así. No demasiado como para asustarla, pero sí lo suficiente como para llamar la atención.
Entonces de esa manera uno empieza a hacer esta movida, así, dejándola caer un poco fuerte, con el plomito ese ayuda, con el perdigoncito. Y eventualmente algo picará o no, y me hará quedar mal el tema del tutorial. Pero esa sería la onda, ese es el secreto de la mojarreada en estos casos. You put a lombricit, in the anzuel, the small anzuel, the chiquitit. You grab the chiquitit anzuel, if there's a plum, then you use a plum, if not, doesn't matter. Throw it to the water, just with the smells de coso, de mojar is picking like a motherfucker. Y ahora, no tenés nada. De gusan was more fated. Ahí está, mirá. Impresionante, mirá, impresionante. El mini pescador. ¿Tu nombre? Joaquín. Joaquín. Mirá el bagrecito. Vamos. Por lo que veo acá, mojarreando a lo loco. Sí, todo el día, tranquilo. ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvieron hoy? ¿Qué? ¿Sacaron algo? Sí, él sacó un bagrecito y nada, solo mojarrita. ¿Vinieron acá a pasar el día o...? A pasar el día, lo sacamos a pasear. ¿Sacaron a pasear el chiquitín? El sobrino. ¿Y vos qué onda? Contame, ¿ya venías a pescar o empezaste ahora a pescar? Ya venía. ¿Ya pescabas? Sí. ¿Y así como lo que sacaste hoy, lo sacaste seguido o es la primera vez? No, saqué seguido. Bien ahí, ya nos tenés que dar clase entonces. Después decirle ahí a todos los que nos están mirando, decir, bueno, para pescar... Salve a tu madre. Para... Mamá que te dejó venir. Mandá un saludo a mamá. Hola, mamá. Sí, ¿con qué estabas encarnando? Con lombriz. Encarnaste con lombriz. Y cuando te pegó el del tirón y lo sacaste, una alegría terrible, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, dale, muchos éxitos, muchas gracias. Listo, saludos a la gente. Vamos al camping. Al camping, nos vemos. Gracias, muchachos. Nada, quito. Javi. ¿Qué onda? Estamos todos rotos. Están todos rotos, ¿no? ¿Qué pasa acá? Viste, con laringitis y el viejo. Bueno, gente, ya estamos llegando al final del día, de la jornada. Mucha pesca, muy lindo día. Bueno, nada, recuerden suscribirse, compartir el video, darle me gusta. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, estamos en todos lados. Dejen los comentarios acá abajo así, acomodanse siempre, que como vienen haciendo, que está perfecto. Y hola, Guido. Si quieren ver más en detalle en el camping donde estuvimos hoy, en el... se me escapó el nombre. El porteño. Hagan clic acá arriba que está el video de Sale Camping que les explica todo. Gente, nos vemos dentro de 2 semanas. Chau. Guarda, boludo. Bajalo. Tenés un árbol arriba. Andá más para adelante. Ahí está bien. Date vuelta, va a ser que hay un árbol.